¿Has acudido a tu dentista y te han comentado que tienes sobremordida o también conocido como mordida profunda? Vale, pues estate súper tranquilo porque no pasa absolutamente nada, es algo súper común y en este vídeo os voy a explicar exactamente en qué consiste. Soy Lucía Palma, ortodoncista exclusiva, bienvenidos a Avance Dental. Lo primero de todo, ¿Cuál es el origen de la sobremordida? El origen de la sobremordida normalmente siempre es esquelético, es decir, está relacionado con la posición de los huesos. Por lo tanto, si veis que es uno de vuestros hijos que todavía está en crecimiento, que tiene este problema, estaros súper tranquilos porque se puede corregir perfectamente con ortopedia. Y si ya eres un adulto y ya no te queda crecimiento, se puede corregir o con ortodoncia o con cirugía. Algo también que tenéis que saber es que es, un tema completamente hereditario, es decir, la sobremordida es súper hereditaria. Probablemente si vosotros lo tenéis o vuestros hijos lo tienen, es porque algún padre, alguna madre, algún abuelo, tía, tío abuelo lo tiene. Es muy, muy hereditario cómo saber más o menos si tienes sobremordida. Normalmente el mayor indicativo es que los dientes de arriba superiores tapan completamente a vuestros dientes inferiores y esto no tiene que ser así. La relación adecuada sería que los dientes superiores tapen aproximadamente un tercio de los dientes inferiores. Eso es una en, a nivel vertical una mordida correcta, ¿vale? Entonces, Existen las sobremordidas quirúrgicas y las sobremordidas que todavía podemos corregir, ya sea con ortodoncia o con ortopedia. Cuando son quirúrgicas, cuando el hueso, normalmente el maxilar, está completamente anterorrotado, tapando completamente lo que es la mandíbula y solo y únicamente se puede corregir con cirugía. Que esto sería en los pacientes adultos, es decir, pacientes que ya no les queda absolutamente nada de crecimiento y que para poder corregir sus huesos hay que operarles. ¿Qué pasa si os han dicho que vuestra sobremordida es quirúrgica y que os la tienen que operar? ¿Tenéis miedo porque no os apetece nada someteros a una cirugía? Bueno, yo lo entiendo perfectamente. Normalmente estos casos suelen ser ligados a pacientes que estéticamente estáis bien, que simplemente os lo veis mal a nivel funcional y porque os han explicado que está mal y tenéis miedo a operaros. Bueno, no pasa nada. Se os puede mejorar, es decir, os podéis poner ortodoncia, ya sea con brackets o con ortodoncia invisible y podemos mejorar pues dando proinclinación a los incisivos superiores o dando proinclinación a los incisivos inferiores, dando una serie de mejoras que lo único que os va a hacer es obtener beneficios. Seguramente no se os va a poder dejar una mordida perfecta, una mordida de libro, porque, pues lo que os, lo que os comentaba, sois quirúrgicos, pero sí podemos obtener beneficios, por lo tanto, obtener buenos resultados, mejores resultados, para también para vosotros mejoraros vuestra calidad de vida, vuestra mordida y, por supuesto, también vuestra estética. Entonces, esta opción nunca jamás la descartéis. Este sería un tipo de sobremordida. Otro tipo, bueno, todas son en la misma sobremordida, pero para clasificarlas de alguna forma. ¿Qué pasa si tu hijo está en crecimiento y tú ya estás viendo que efectivamente los dientes tapan completamente los de arriba a los de abajo y que la mordida no está bien? ¿Estáis a tiempo de poder corregirlo? Vuestro hijo está en crecimiento y esto lo podemos manipular. ¿Cómo? Con ortopedia. ¿Con... Ahí existen muchísimos tipos de aparatos vale, que lo que vamos a hacer es eso conseguir, normalmente tenemos que dar expansión en la parte de arriba y conseguir avanzar un poquito también la mandíbula, que es la parte de abajo y de esta forma poder corregir la mandíbula según vamos a, a, acompañando el crecimiento del niño, normalmente estos aparatos suelen ser removibles de quita y pon, también los hay fijos también incluso se puede poner con unos un cuatro brackets auxiliares para dar un poquito de proinclinación y así también poder corregir la sobremordida, un aparato que yo utilizo bastante para la sobremordida es el clam, que ya sabéis que es un aparato que a mí me encanta. Si queréis tener más información sobre el clam, pinchad en este enlace, que aquí os lo explico muy bien, y ya os digo, este tipo de aparato también sirve mucho para corregir la sobremordida. Hay otro tipo de factores que podemos evitar para que la sobremordida se produzca, incluso para que vaya a más, y son los malos hábitos en los niños. Los niños que se chupan el dedo, los niños que toman mucho tiempo eh, biberón, eh, los niños que meten mal la lengua, lo que, lo que llamamos, denominamos como devolución de atípica, todos estos hábitos también van a influir en, en que el, lo que es el maxilar se anterorrote, la mandíbula se vaya para atrás. Y de esta forma, pues eso, creemos este tipo de, de maloclusión. Que ya os digo, si está en crecimiento el niño, se puede corregir perfectamente. Y por último, ¿qué pasa si ya eres ya un adulto, tienes mucha sobremordida, es decir, tus dientes de arriba tapan completamente a los de abajo y te han dicho que no hace falta operar, lo que se puede corregir dentariamente, es decir, que se puede corregir simplemente moviendo vuestros dientes? Pues estaros súper tranquilos, porque ya sea con brackets estéticos, metálicos, linguales, con Invisalign, con cualquier técnica, se puede corregir perfectamente. Pues como os comentaba, normalmente lo que tenemos que hacer es dar expansión en la parte de arriba y luego pues con unos topes anteriores, con unas gomitas, incluso con micro tornillos, ¿vale? Se puede corregir perfectamente. Va a depender mucho de cada caso, por eso es tan importante, chicos, que vuestro toncista estudie detenidamente cada uno de vuestros casos para ver cuál es la mejor solución. Algo muy importante que no os he comentado es que normalmente las sobremórdidas suelen estar en la mayoría de los casos acompañadas de lo que es la clase 2. Os voy a dejar aquí un vídeo, pinchad en este link sobre la clase 2 para que tengáis más información. Así que nada, espero que os haya gustado este vídeo. Por supuestísimo, darle a un like, suscribiros a nuestro canal y os mando un beso gigantesco. ¡Mua!